Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Rosa y represento a la Asociación de Jubilatas Activas. Es para mí un placer el representaros nuestro trabajo y la marcha de estos años de participación con los vecinos y vecinas de Leganés. Jubilatas Activas es una asociación sin ánimo de lucro, acogida a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociaciones. Para los que no nos conocéis todavía, nos encontramos en la calle Mayorazgo 25 de Leganés. Esta asociación se crea alrededor de los años 90 con un número aproximado de 20 socias para formar un entorno de encuentro principalmente para las mujeres, donde realizar talleres y actividades creativas y saludables, donde poco a poco se fueron incorporando. También hombres que fueron bien acogidos por toda la asociación. Hoy hemos alcanzado la cifra de 546 socios, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Por este motivo y en vista de la buena acogida que hemos tenido y creemos que es tiempo de ampliar nuestras actividades y presentarnos nuestros nuevos proyectos. ¿Ya? La asociación está dirigida a todas las personas de Leganés que quieran compartir, mejorar su estado anímico y seguir creciendo sin quedar separadas aún en tiempo de crisis. La finalidad es compartir un espacio donde poder exponer nuestras experiencias, sensaciones, necesidades, aprender a realizar los cambios que pueden ayudarnos a llevar una vida mejor. Nuestros objetivos, como veréis en las siguientes fotografías, estamos realizando actividades de ocio y de crecimiento personal, técnicas corporales y de movimiento, manualidades y labores que ayudan a nuestra mente y a nuestras manos a no quedar separadas y a estar siempre en una actividad creadora. Los proyectos son muchos que quisiéramos llevar a cabo, pero para este próximo año hemos realizado la siguiente selección. Formar un grupo semanal de club de lectura, donde a través de un monitor cualificado se trabajará la lectura del mismo, autor, tema, época. Técnicas psicoterapéuticas, coloquios de mesa redonda, temas que nos intereses como el control del miedo, los ladrones de la energía y herramientas para combatir el estrés. Talleres mensuales sobre vida sana y nutrición, alimentación consciente y así como los talleres de mujer e igualdad. Por último, daros las gracias por vuestra escucha y si tenéis alguna pregunta, no obstante, nos tenéis aquí nuestros datos para contactar con nosotras. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento por habernos dado esta oportunidad.